A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de noviembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se establecen en el marco de tiempo diario de la acción de Celsius y en el mismo periodo de tiempo en la acción de cementos argos ordinaria. Como es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y le recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, incluso con un incremento en su volumen de operaciones. El activo comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de soporte técnico para este periodo diario quedaría ubicado en los 3.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel en cuanto a su primera zona de resistencia para este marco de tiempo quedaría demarcada en los 4.000 pesos. Para este marco de tiempo se establece una tendencia alcista. Continuamos con la acción de Celsius, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario y comienza también a configurar máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los 3.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana quedaría ubicada en los 3.200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona para este marco de tiempo establece una tendencia alcista. Proseguimos con este informe técnico diario con el índice MSCI Colcap, con un soporte técnico ubicado en los 1.240 puntos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y una resistencia cercana a los 1.300 puntos. En este marco de tiempo se conserva la tendencia alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 38.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría demarcada en los 42 mil pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, que sigue conservando como resistencia técnica diaria los 30 mil pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos y un nivel de soporte cercano a los 27 mil pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de la BBC, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica diaria ubicada en los 8.200 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Canacol, con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 7.600 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 8,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Proseguimos con nuestro informe técnico diario con la acción de Corfí colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 17,000 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 días, y una zona de soporte técnico cercana a los 16,000 pesos. La acción estaría tratando nuevamente de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que tome relevancia técnica el título debería ubicarse en niveles superiores a los 17 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Copetrol con un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.380 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 2.600 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de ETB, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia cercana a los 140 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 101 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 1800 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 1680 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico diario ubicado en los 57,800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 20 días, en cuanto a su nivel de resistencia técnico más cercano, quedaría ubicado en los 68,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de grupo Argos Ordinaria, sin muchos cambios en el panorama técnico, una zona de soporte cercana a los 9,700 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 11,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el desplazamiento lateral. La acción de grupo Sur Ordinaria, donde la oferta permanece en control, resistencia técnica diaria ubicada en los 42,500 pesos y una zona de soporte técnico cercana a los 39,000 pesos. Para este marco de tiempo permanece el desplazamiento lateral. La acción de ISA con una zona de resistencia técnica cercana a los 19.600 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 16.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Mineros donde la demanda permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 1.640 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 1.750 pesos ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa con una zona de soporte técnico ubicada en los 50 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona, antes de resistencia, ahora se ha convertido en un nivel de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los 61 mil pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de preferencia Laval Aval con un soporte técnico diario ubicado en los 515 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 580 pesos, ajustada a su EMA de 40 días, que ha sido una guía importante de la tendencia bajista para este activo. En su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia bajista. La acción de preferencia al Banco Colombia con una zona de resistencia ubicada en los 32.800 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 30.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca suema de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de preferencial Cementos Argos con un importante incremento en la jornada que culmina soporte técnico diario ubicado en los 2.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 2.800 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de preferencia al Colombiana con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 14.000 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencial de la Vivienda elaborando velas tipo Doji, ajustada a su primera resistencia técnica diaria ubicada en los 28.000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 26.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de preferencia del grupo Argos con un soporte técnico diario ubicado en los 5.800 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 6.500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de preferencia del grupo Sura que conserva como soporte técnico diario los 13.700 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 15.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Por su parte, la acción de Terpel, con una zona de resistencia técnica cercana a los 8.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Promigas, que establece una zona de soporte técnico diaria ubicada en los 4.050 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 4.500 pesos. Incluso ajustada a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info@grupovalora.com.co.